eufóricos, ya estamos de nueva cuenta aquí con toda la emoción y con toda la pasión en esta sección de lo bueno, lo malo y lo feo que tuvo la semana. Así que, Omiwan, dinos lo bueno de la jornada. Pues lo bueno de la jornada es que ya estamos en el 2021, Guardianes 2021, y ya empezó el fútbol. Tanto lo estamos esperando y tenemos muchas expectativas. Si queremos que sea un muy buen torneo. Dentro de esto hubo muy buen partido, por ejemplo el de Mazatlán contra el Atlas, un partido alegre, dinámico y con muchos goles, con un 3-2. Fue lo bueno de esta semana. Lo bueno también, tengo que decirlo, tuve la oportunidad de estar viendo los partidos de la Guardianes 2021 de las mujeres, y caray, qué dinámica y qué intensidad le están metiendo al juego. La verdad, felicidades por estas chicas. La verdad, cada vez se ve mejor el nivel, la técnica de las jugadoras. Se pelean los balones, muy noble, realmente pocas faltas. Entonces, felicidades para ellas. Y nada más de lo bueno internacional, pues lo bueno es que Lainez ya está siendo titular en su equipo. Cada vez le tiene más confianza el ingeniero Pellegrini. Así como Eric Gutiérrez en el PSV, que jugó su primer partido de casi un año. Pues, entre lesiones y pandemia no había podido estar jugando con el titular con el PSV. Entonces ya jugó allá en el Clásico de Holanda, que quedaron 2-2. Mención aparte también para el goleador que es el comandante, Cristiano Ronaldo, que rompió el récord de goles. Entonces, bueno, empezamos 2021 con bastantes expectativas y empieza a ponerse bueno. Aquí en México también los dos entrenadores que pues, están llamando la atención ahorita van a ser Aguirre y Solari. Habrá que ver cómo se van desarrollando sus equipos y pues tenemos el partido entre Monterrey y la América el próximo sábado. Sí. Hay buenas cosas, hay mucha esperanza de que sea un mejor 2021. Así para que calentar le motores. Le paso el balón a Malek Ditum, no sin antes decirle que, mira, este domingo le ganamos a la vieja señora, a la vieja ladrona, la Juve. No, con gente y sin gente. Ya saludos. Tenemos al nuevo Josef Bican para ser el máximo goleador de la historia. No me preocupa eso. Lo único que me preocupa es que no hayan comprado muchos árbitros ahora. No, eso ya no hacemos eso. Pero bueno. Lo malo, y Dios mío, perdónanos, de verdad, no puede ser. Pero bueno, empecemos. 1951, última vez que el Atlas ganó última y primera vez que el Atlas ganó un campeonato de liga. 2021, no se ve por dónde puedan romper esa maldita. Pero bueno, vayamos a otra cosa de muy mala. No puede ser, el Cruz Azul, después de la madre de todas las Cruz Azuleadas, va a ser otra parecida en Orlando contra LAFC, y ahora empieza la liga perdiendo con el Santos. Digo que en el papel, claro, es un partido difícil siempre, allá en la comarca, pero lo que no puede ser es que su nuevo entrenador venga a decir, ay, es que el Santos tuvo más tiempo de prepararse. Sabíamos que nos iba a costar en algún momento del juego, sobre todo el tercio final, o el cuarto final, porque ellos nos llevan casi más de 2 semanas de trabajo, ellos tuvieron más descanso, pero bueno, estamos en Cruz Azul y eso suena nuestro texto, pero... Ya está dando pretextos y excusas para decir que este año tampoco va a ser el bueno. Entonces, pues bueno, qué mal. La verdad es que tanto por los rojinegros como por la máquina, que los sigo viendo de azul, ya habían cambiado de uniforme, pero bueno. ¿Y de escudo? Escudo o algo, que se le habían puesto una raya a la playera, pero bueno. Y lo otro malo, malísimo y desafortunadamente por acá, por la ciudad de altura en Toluca, nuestro portero volvió a ser de las suyas, pero de un modo francamente terrible y hasta ridículo. Primero, gracias a Dalid Maganda, que bueno, ya más tarde hablaremos de él, regaló el primer gol que increíblemente se lo quitaron al Querétaro. Pero bueno, no le bastó con eso, tuvo otras 2 salidas terribles y pues bueno, lo de milagro no fueron gol, pero no, definitivamente no, todo lo que apuntaló el Deportivo Toluca con la nueva defensiva y demás, pues está en riesgo por las actuaciones de Luis García.
Bueno, le paso el balón a Quitador. Ok, ok, aquí lo recibimos de pechito. Lo bajamos y les damos lo feo. Que, pues sí, para continuar con la nota del partido de Toluca contra Querétaro, a Dalit Maganda, este árbitro que es de origen africano y bueno, que ha vivido casi toda su vida en Guerrero, hizo un pésimo trabajo, un pésimo desempeño en este partido donde... Entre él y el VAR también, ¿eh? Claro, claro, se conjuntaron. Pero, no, pero él se la llevó. Pero al final de cuentas, quien toma las decisiones es el árbitro central. Y pues fueron al marcador, que eso fue lo peor, ¿no? Muchas decisiones en ocasiones, pues no figura, ¿no? Dentro de lo que es el marcador. Pero en esta ocasión, pues sí. De hecho, no dio por bueno un gol legítimo al Querétaro, que a pesar de revisar en el VAR, porque el VAR le llamó, marcó la falta en contra de Luis García, y bueno, esa ya fue una por ahí. Otra, estando cerca de una jugada en la que pudo marcar un penal, o sea, porque estaba cerca, él lo vio, y tuvo que ir de nueva cuenta al VAR para revisar la jugada y tardó en marcar el penal. Sí, y tardándose bastante, ¿no? Entonces, y por tercera, bueno, una clara mano de William dentro del área de Toluca, que era un claro penal. También. Porque hasta William dijo que sí, el mismo William se quedó sorprendido que no la marcaran. Y pues el árbitro volvió a ir por una tercera ocasión, tardándose bastante en tomar la decisión para al final de cuentas marcar el tiro de esquina y haciendo pues que el Querétaro no marcara un gol más, por lo menos, ¿no? O sea, haciendo el ridículo. Y sí, haciendo el ridículo, sí, sobre todo porque este árbitro había, junto con otros, hecho huelga. Y se queja de discriminación. No, y se quejaba de racismo. Inicio la huelga de hambre y si algo me llega a pasar, que caiga todo el peso de la ley sobre la federación, sobre el licenciado Arturo Rizzo Carte, sobre Jorge Gasso y sobre Julio Escobar. Sí, exacto. Sí, pero principalmente por eso, porque decía que no le daban partidos pues por sus orígenes y por sus otras cuestiones donde no hay física. Sí, influyentismo y demás. Pero habrá que principalmente ver qué sale a decir Arturo Bricio. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, al final de cuentas, mal este árbitro y no sabemos. Bien, para sí, ¿qué más cosa fea tenemos? Sí, cuéntanos. Bueno, también el Solari, el director técnico de las Águilas, pues no pudo dirigir en la banca, bueno, o sea, no pudo estar dirigiendo donde debe de hacerlo. Tuvo que estar en las tribunas porque su visa de trabajo pues no le llegó a tiempo, o más bien no la han hecho, no la han solicitado ni siquiera. Lo que pasa es que las oficinas están cerradas por la cuarentena y por las vacaciones. Pues entonces, sí, pero ya otras veces no personal para hacerlo. Y se van a Es que no estuviste una semana. Estuviste una semana y estaban cerrados. Y ahorita no puedes viajar a Estados Unidos. A ver, Solari no puede viajar a Estados Unidos porque viene de Europa y tendría que pasar el periodo de 15 días para que pueda entrar a Estados Unidos. Sí, pero eso todo se debe arreglar desde ya, desde que se platica con el... Pero pues si no hay oficinas y si está en la cuarentena, pues ahí sí que podían hacer. Pero bueno, mira, al final yo creo que esto no fue tan terrible, ¿no? No, bueno, pero hay otras. Bueno, vámonos a lo feo internacional, donde el Athletic de Madrid perdió en la Copa del Rey contra el equipo del Cornella. Un equipo de segunda B,
O sea, y realmente, siendo el Athletic líder de la liga, o sea, no pudo meterle un gol a este equipo que realmente, pues, solamente tuvo una llegada en un tiro libre y con eso tuvo para ganar. No, y además tuvo muchísimo tiempo, ¿eh? El gol cayó en los primeros. Al minuto cinco, entonces. Tenían un pretexto para. Sí, no pudieron los del Athletic y bueno, pues se quedaron con las ganas de seguir en esa copa, participando en la copa. Y bueno, ya por último, también en Argentina, en el partido entre Boca contra Santos de Brasil, pues se suscitaron muchas cosas. Hoy no se sabe a ciencia cierta qué sucedió, porque se habla más de lo que sucedió fuera del campo que lo que sucedió dentro, porque adentro pues quedaron 0-0 y nadie para nada. Pero afuera, pues resulta que se están quejando los jugadores del Boca, que jugaron por lo menos dos del Santos con COVID. Y bueno, quieren hasta ganar el partido ahí y yendo a, con la CONMEBOL. ¿Cómo? La cosa es que no sé, pero ya están ahí reclamando que esos jugadores no debieron haber estado en el campo. Y por el otro lado, los jugadores del Santos dicen que apedrearon el autobús. No sería raro. ¿De qué? ¿Llevaron la vida del estadio de Madrid? ¿O qué? Pero no es cierto. Bueno, al final de cuentas salió el chofer diciendo que lo que sucedió ahí con el parabrisas, que está todo quebrado, sí, todo estrellado, pues fueron unas ramas de un árbol que se les atravesó. Entonces, ahora, resulta que era la rama más dura del planeta. Sí, pero sí, bueno. O sea, de hecho, había trabajado este chofer unos años antes ahí en Boca, entonces por eso dicen que está dudosa su afirmación. Sí, totalmente. Bueno, pues muy bien. Bueno, pues esto ha sido de lo feo que hubo en la semana. Así que compartan, eufóricos, y denos su valioso like. Y estén con nosotros este 2021 que va a estar lleno de emociones y sorpresas aquí en este canal de Euforia Fútbol. Ni Boca ni River en la final. No, quién sabe, quién sabe. Todo está en el aire. La moneda está en el aire. Continuamos, eufóricos.